El Colegio Internacional de Evolución Integral, AC, presenta entrevistas y comentarios con el teacher, aquí en Tu Box Televisión. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Es un placer tenerlos a ustedes en estos momentos sintonizando o conectándose con Tu Box Televisión. Ya estamos en un programa especial de casi 2 horas, 1 hora y media aproximadamente. Vale la pena este programa, normalmente lo tenemos los viernes de 5 a 6, sin embargo, cuando, gracias al apoyo de la gente de Tu Box Televisión, nos cedieron 2 horas el día de hoy para platicar de algo extremadamente importante que a ustedes les va a interesar. Por supuesto, esto dentro del programa del Teacher, que son precisamente entrevistas y comentarios de su servidor, Tigre Teacher, que además, con muchísimo gusto, traemos a personalidades de primer nivel, a nivel mundial también, personas que destacan en su actividad y que, como el día de hoy, tenemos un invitado de superlujo. Un invitado que es muy modesto, no le gusta mucho las cámaras, ni la prensa, ni nada de eso, pero pues hoy vamos a tener el privilegio de platicar con él, de él mismo, de su persona y del proyecto extraordinario que trae el día de hoy. Así es que váyale avisando a la gente, amiga de ustedes, llámenle, mándenle un WhatsApp, lo que usted quiera y dígale que ya estamos al aire en Tu Box Televisión desde Monterrey, Nuevo León, México, para usted y para el mundo. El día de hoy tenemos a un invitado, como les comentaba, muy especial. Se trata nada menos que el doctor Ulises Azuara. Azuara, había un jugador de fútbol que se apellidaba Azuara. El abuelo Azuara, ¿qué es tuyo? El abuelo Azuara es primo. Ah, es primo. No, hombre, él metiendo goles y tú también metiendo goles en la cuestión. Queriendo meter. Bienvenido al programa, doctor. Ahí está tu micrófono. Gracias por estar aquí con nosotros, aceptar la invitación. Y caray, pues vamos a platicar un poquito primero de ti para que la gente te conozca realmente. ¿Tú de dónde eres? ¿De dónde naciste? Mire, yo soy originario de un pueblito del estado de San Luis, allá por Ciudad Valles. Es un pueblito que se llama Tanquián de Escobedo. San Luis Potosí. Ajá. Ok. ¿Y te viniste a Monterrey aquí a radicar cuándo? Hace 14, 15 años llevamos aquí. No, ya eres regiomontano entonces, ya trae la sangre regia en tus venas. Y por supuesto que pues te has dedicado a muchas cosas en tu vida. Me acuerdo que comentabas en una reunión que tuvimos allá de que, bueno, pues te encantan el campo, el ganado, toda la cuestión que se trate del campo mismo. Tu manera de hablar no la has perdido, tienes el mismo golpeteo en la voz del norte, de la gente brava del norte, y eso nos da mucho gusto porque siempre sabemos que la gente del norte tiene mucha franqueza, son directos, van al grano y no le dan muchos rodeos a los arbustos. ¿Cómo te has sentido en Monterrey desde que llegaste? Pues sí, dicen que está comprobado que Monterrey es la ciudad donde la gente dura más años. ¿Endeudado o qué? A nivel nacional. Aparte de las deudas. Pero más años de vida. Ok. Porque aquí hay mucha diversidad de muchas formas de vida alegre. Ajá. Aquí para todo hacen carne asada. ¿Verdad? Es cierto. Para todo hacen carne asada. Hasta cuando se pelean hacen carne asada. Sí, para festejar la rencilla. Sí. Entonces, en los juegos de fútbol, si pierden carne asada, así se ganan carne asada y se empatan carne asada como quiera. No, eso es definitivo. Ahora, ¿qué pasa en el caso particular tuyo de adaptación aquí al medio? ¿No batallaste para acomodarte con la gente aquí, también brava del norte? Me costó mucho trabajo porque nosotros estuvimos viviendo 17 años en esa población, ¿verdad? Entonces allá son pueblos muy pequeñitos. Entonces allá pues es muy fácil localizar a los niños donde andan. Entonces, acá anda tu niño y pues está más. Ya cuando yo avisé a mi esposa que nos trasladábamos a Monterrey, pues no quería. No hubo resistencia. Así es, pero pues. Oye, ¿cómo le hiciste? Oye, normalmente la mujer es la que manda en el hogar. ¿Cómo le hiciste tú para que la convencerla y que viniera contigo para acá? Pues una fórmula bien fácil. A mi suegra para que la convenciera. Ándale. Directamente la mamá es la que manda en todo caso.
O sea, le dijiste a la suegra, oiga, convénzala porque no me quiero ir solo. Digo, tenía miedo porque ya se había adaptado a, pues, a las amistades, a que todo se consigue mucho más cerca. Y aquí, pues, imagínense en la ciudad, pues, ¿qué vamos a hacer acá en la ciudad? Entonces, pero pues allá en el pueblo decía, bueno, allá nada más hay un banco. Ajá. Si mi hijo quiere ser gerente, pues va a estar no, un solo banco. Pues una preparatoria y miles de cantinas. Eso sí. O sea, que si no era banquero, era cantinero. Pues sí. Eso sí, sí le pegaba. Lo siento mucho, pero pues yo voy a tratar de llevarlos a un lugar donde tengan más oportunidades. Pensaste, pero muy bien. Sí, batallamos mucho porque se nos pusieron un poquito rebeldes. Por el cambio estuvo muy fuerte. Ah, entonces, pues sí. Otro de mis miedos era cuando ya se reinscribieron en las escuelas aquí. Traíamos niños de primaria, de secundaria. Y porque se supone que en los pueblos la educación pues está más deteriorada. Entonces, ajá. La sorpresa que me voy llevando, una de las cosas que me gustó mucho, que cuando les hicieron el examen aquí, pues salían con muy buenos promedios. Ándale. Pues, no venimos tan... No, no, no. Tan mensos. Pero aparte de eso, fíjate que en las... como que hay mucha más preocupación allá en los pueblos chicos de que pues el maestro es figura, el padre es figura, el doctor es figura. Imagínate que queden mal, que salgan mal los muchachos, pues es el prestigio personal del maestro, es que sí, se pule. Y aquí son miles de maestros, no quiere decir que no sean buenos, la mayoría son buenos, como en todas partes hay sus excepciones, pero en un pueblo chico es un infierno grande si fallas. Así chisme es. Chisme grande también. Chisme grande, por todo. Es la comunicación, fíjate, que fluye rápidamente. Apenas acabas de decir algo y ya está todo. Sí, yo a mi pueblito le decía... mi pueblo es el lugar donde las vecinas se quedan a cuidar a las esposas de los que se van a trabajar. Vámonos, en serio, se pues quedan ahí el cotorreo. Llegabas al pueblo y desde que ibas entrando ya te decían, pues fulano de tal, fue a tu casa, tales horas, todo. No, hombre, pues entonces tenías guardianes así de por vida ahí, chico. Así que no había problema de engaño ni nada de eso. Fíjate que todo eso habla bien de que, bueno, tú has hecho un esfuerzo, tú te preparaste allá seguramente, estudiaste allá en tu pueblo. Estudié en Monterrey. Ah, estudiaste en Monterrey, ¿ya cuando sí, te viniste? Estudiamos veterinaria, yo soy médico veterinario. Ajá, muy bien. Y pues empezamos atendiendo caballos, y ajá, pues ahora atendemos mulas y... de todo lo que caiga. No, pero fíjate... Empezando conmigo, ¿no? Por supuesto, pues es que para poder atender a alguien tienes que ser afín a esa persona, tener con la misma vibración. Oye, ha de haber sido difícil al principio, sobre todo, posicionarte. Sabemos que tienes un gran prestigio como profesional, pero eso no es un milagro de la naturaleza, no es por generación espontánea, sino que hay un trabajo arduo, cansado, difícil, sudoroso, antes de llegar a ese punto. Así ¿cómo es. Te fue a ti? Pues está muy largo, porque la inquietud me imagino que es de dónde salió eso, de que pues se atienden enfermos y todo eso. Porque ahorita tenemos un consultorio, pero a lo mejor la gente va a pensar, bueno, es un consultorio de vacas. De vacas, no, es de puras mulitas, de personas, pues. Ajá. Entonces, hace 27 años más o menos, a mí me han quitado un riñón. Ajá. Y ya traía problemas de la próstata. Wow. Entonces, pues, a quitar riñón. Entonces fuimos por ahí con una iridióloga, era una doctora muy jovencita, como de 18 o 19 años. Y ahí tenía su póster del iris. Uh-huh. Ya me empezó a decir, usted trae esto y esto y esto. Y dije, no, por lo cuentes. ¿Creías tú? No, pues, mi mamá le dijo ya todo. Ajá. Porque mi mamá iba con esa ideóloga y vamos con ella, mira que a lo mejor se te salva tu riñón, porque mi riñón ya no funcionaba. Total, ya me empezó a dar hierbas, Nervino, una bola de cosas. Ya me puso un año y medio, dos. Pero te salvó tu riñón. Para que empiece a funcionar. Ajá. Y le dije, no, yo no creo nada de esto. Dice, bueno, ¿quieres que te diga cosas que a lo mejor tú no sabes a través del iris? Le dije, bueno, dime algo que mis papás no sepan. Y ya me dijo, traes un problema, un testículo está entrando a cavidad abdominal. Vámonos, al revés. Cuento, pues, si siempre uno está más abajo y otro más sí, abajo. Sí, sí, sí.
Normal. Total, llegué a mi casa, ya me metí a bañar y puro cuento, y estuve pensando en eso, y entonces, pues, checamos y espérame que sí me asusté porque Ya estaba para ya arriba. estaba, y uno, digo, son cosas que a veces no se ponen atención, ¿verdad? Anda uno revisando la cartera, todo, pero hay cosas que no se revisan unos Es días. cierto, es cierto. Y no, pues ahí le digo, ¿sabes qué? Le digo, mi vieja, vamos a ver a esta doctora porque ¿Le sí atinó? traigo problema. Vámonos, yo Ajá. le voy a decir, bueno, ahora sí ya va a hacer caso, sí. Me dijo, bueno, ¿te quieres aliviar, en lugar de 1 año y medio o 2 años, te quieres aliviar más rápido? ¿En cuánto tiempo? Pues te puedes aliviar en media hora. Vámonos. Entonces me dijo, va a venir un doctor, ese doctor, a través de cursos y a través de muchas cosas, pues ahí se van descubriendo muchos padecimientos físicos. Ajá. Total que bueno, ya tocó la oportunidad de que vino ese doctor, venía de Zacatecas, y ya, pues ahí estuvimos. Conocimos a ese doctor, luego a través de unas conferencias, y total que me dice el doctor, pues lo que pasa es que tú traes mucho resentimiento, y que esto y que lo otro, y no, yo no traigo nada de eso. Total que me dijo, bueno, saliendo de ahí me dijo, ve y hazte un análisis a ver cómo andas. Y pues sí, fui, me hice el análisis y Justo. cero. Todo se me arregló hasta lo de allá. Ajá, también. Entonces, de ahí yo me le pegué al doctor, ¿verdad? Y le pregunté en qué más me puede ayudar usted. Pues te puedo ayudar en la dimensión económica, te puedo ayudar en la dimensión familiar, te puedo ayudar en la dimensión de tus pensamientos, te puedo ayudar en la dimensión de las emociones y te puedo ayudar a que tú aprendas a autosanarte solo. Vámonos. Pues órale, entonces vas a hacer lo que yo te diga. Y de ahí yo empecé con ese doctor. Yo no lo veía muy seguido, lo veía muy rara vez, pero las poquitas veces que lo veía, Absorbías al lo máximo. exprimía. Y entonces en una ocasión, me dijo, andaba buscando un compé, que no le puedo decir Sí, más, no, pues y me dijo, ya di contigo. pentonto decimos Sí, nosotros. petonto. Ya me la aprendí. Así es. Y entonces le pregunté yo, ¿por qué? Dijo, porque haces caso, te disciplinas y todo lo que te digo lo haces al pie de la letra y te va a ir bien. Ajá, muy Entonces bien. de ahí empezamos hace 27, 20, 27 años más o menos, 26. Y entonces me decían algunas personas, lo que pasa es que tú traes algo ahí, pero no, no, no. Cada quien trae capacidades, trae talentos Así, dormidos, ya no nos damos así, cuenta. sí, hasta que despiertan te Entonces, das cuenta. yo de niño, me voy a regresar cuando yo tenía 4 años, después de todo esto, hay métodos para poder acordarte de cosas que nunca te vas a poder Así acordar. es, Hay así es. métodos, técnicas. Y de niño yo tenía el sueño de que, porque yo veía que decían, fuiste al deportivo y que al sauna, y pues yo era de un pueblito, ¿eh? Y entonces decían, no, pues que si no eres socio, pues no puedes ir. Y A menos entonces que yo te invite decía, alguien. y yo decía, bueno, pero ¿por qué la gente que no tiene dinero no puede ir a un, A un pues deportivo. a un deportivo? Claro. Y entonces yo jugaba ahí con los carritos a que pues había mucha gente y que un deportivo, entonces Y desde entraban ahí gratis todos. nació la idea después de hacer un centro, que fuera un centro vacacional donde la gente se fuera a sanar, sin que se den cuenta, porque Exactamente. luego la palabra sanación la gente le tiene mucho Sí, miedo, piensa en la muerte o piensa porque otra son cosa. ciencias ocultas y Sí, una sí, sí. bola de cosas, y total que acá pues está todo bien disfrazado, de Ajá. manera que la gente Entrando ni simplemente cuenta se va a sana. dar. Entrando a Entonces, ese lugar van a sanar. Oye, fíjate que estamos hablando de que desde que eras niño empezabas tú con ese proyecto, esa idea. Todos sabemos que una idea, cuando le pones acción, que le pones emoción, que le pones fe, que le pones pues mucha acción sobre todo, muchas ganas de lograrlo, se va cristalizando. Y ahora sé que ya estás, no sé, si antes estabas en cero, ahorita debe estar en un 60, 65% de avance en ese gran proyecto que va a revolucionar prácticamente en todo el mundo porque no hay nada igual. así Pues hay es. deportivos de todo tipo, lujosísimos y todo, pero un deportivo, una persona simplemente con entrar, empiece a sanar, no lo hay. Es una idea No. brillantísima, yo te felicito de veras porque
pues a lo mejor se le ocurrió a alguien, pero nadie le puso acción, tú le estás poniendo acción. Está muy fácil, está muy fácil. Las cosas, dicen que un árbol muy grande, pues se origina de una semillita muy pequeñita. Entonces ahí el problema de nosotros los seres humanos es que a veces andamos buscando en lo grande. Ajá. Y ahí no. Y está en lo pequeño. Es correcto. Todo empieza por la disciplina. Y por la prudencia y la responsabilidad. Entonces, si nosotros agarramos una responsabilidad, nos comprometemos. Por ahí en una ocasión vi una pregunta que es arma de dos filos. Dice, ¿serías capaz de dar tu vida por un... sí, o sea, por un sueño, por un así? Y entonces todo el mundo, no, pues no, pues yo, ¿por qué me voy a andar matando? No, espérame, no te están diciendo que si te matas... quedarías tu vida. Están diciendo, puedes entregar tu vida a algo. Todo tu esfuerzo, el resto de tu vida. Empezando por el matrimonio. Eres capaz de entregar tu vida a una consagración. De una disciplina, una responsabilidad. Y entonces, agraciadamente, pues, fui muy obediente. Porque a mí me llamó la atención porque, pues, los resultados los vi yo en mí. Entonces dije, bueno, pues si hay resultados en mí, pues cualquier persona puede. Entonces, de ahí, hace más o menos 22 años, pues empezamos a tener mucha experiencia. Por decir, en una ocasión a mí me dio un paro respiratorio. Yo ya tenía este conocimiento y ya estaba muy preparado y ya traía una capa de Superman. Ya volaba solo. Y con calzoncitos rojos donde, así. Pero son partes que son muy importantes. Son experiencias, aprendizajes. Cuando yo sabía todo y cuando me las sabía de todas, cuando ya no necesité aprender, pues ya empecé a volar yo solo. Claro, por supuesto. ¿Y cómo saliste? Me dio un paro respiratorio. ¿Sí te dio? Entonces ahí me dieron 2 meses de vida. Me dijeron, 2, 3 meses te vas a... vete listando todo. Y en 8 días subí como 12 kilos. Se complicó con ácido úrico, colesterol, diabetes y aparte un problema de esquizofrenia. O sea, me desconecté un tiempo que lo he desconectado. Esquizofrénico, pues. Sí. La locura. Entonces esa fue una universidad donde hice una maestría y un doctorado. Claro. ¿Sobre ti mismo? Muy chiflón con H de... Entonces, esto no es un experimento, es algo que ya, ¿verdad? Mucha gente dice, no, es que, vamos a ver. Le dije, no, pues váyanse a ver a otro lado, aquí no van a venir a ver, esto no necesita andar haciendo comprobación. Claro. Esto ya está, cuando tú lo compruebas en ti, en una cosa como eso, de decir, entonces yo en la mañana me despertaba y decía, chiva, pues estoy vivo, y estoy vivo, y por qué no me muero, y yo estaba esperando que realmente... se cumplían esas 2 semanas, sí. Usted sabe que la palabra de un doctor... Sí. Es una palabra... pesa, pesa. Claro, pesa. Entonces, para bien o para mal, es cierto. Pues sí, me voy a morir. Entonces, pues ya llevamos acá 20 y tantos años y ¿Y no has visitado al doctor ese que te dijo que en 2 semanas quedabas? Ese doctor murió. Se te muy viejito. Ajá. Muy viejito. Ese doctor le preguntaban, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos la calculas? 80, así déjalo. Entonces, ¿por qué me decía, a quién le importa saber qué edad tiene? Pues sí. Porque aquí lo que cuenta es de qué edad tú te sientes. Es correcto, totalmente. Entonces, de acuerdo de contigo. Y yo agarré 3 edades. Las 3 edades fundamentales. Pues, en el acta de nacimiento tengo una. Y luego recorridos, pues no, también me porté muy mal. Empecé desde los 13, 14 años. Tiraban las banquetas y en los pueblos, ¿qué más haces? Con muchas tanta cantina, ¿te imaginas? Cigarros argentinos, bueno. Ajá. Entonces, pero pues acá la cuestión es que te sientas de 18. De 15 ya no, ¿verdad? Pero de 18, pero ya un poquito mayorcito. Cuando menos de 18. Y que mayor. Puedas hacer lo que realmente hace una persona que tiene 18 años. Que físicamente estés apto para ello. Entonces ese es el detalle. Y una de mis cosas que más me alegran a mí, alguien me preguntaba ayer antier, ¿qué es lo que más alegría te da? Pues lo que más alegría me da es ver que una persona
que ya no va a poder hacer nada, o que ya no va a poder vivir, o no va a poder. Imagínate que esa persona, vayas a un banco donde hay un cajero y le des un vale a la cajera y le digas un vale por 25 años de vida más. Imagínate. Pues No, imagínate. pues sacarse la lotería es Entonces, mejor eso que esos dinero. milagros existen. Yo lo sé, yo lo sé. Esos existen. Hay muchas, no nada más es a lo que yo me dedico. Dios tiene muchísimas formas, Claro, muchísimas, hay claro. muchísimos caminos para que las personas Afortunadamente, se sí. sanen. Pero esta a mí me gustó porque se ve desde el punto de vista científico, te da la Claro. explicación de la raíz, o sea, te alivias y luego te dice, ok, ahora te vamos a decir la raíz por qué te Para que enfermaste, no vuelvas para a que caer si ahí. quieres seguir ahí, pues le tengas miedo a eso. Así es correcto. Entonces, antes me decían a mí, a Dios no hay que temerle, hay que respetarle. Nada más. Pero caray, entonces después me di cuenta que sí hay que temerle, porque a veces no nos fijamos, nos desbocamos y nos queremos comer el mundo a mordidas, lastimamos a los demás y nos lastimamos nosotros, y entonces eso va creando una bola de culpabilidades. Claro, y te quedas sin dientes por andar mordiendo al mundo. Exacto. Es Como correcto. dijo uno, a ver, diente por diente y ojo por ojo. Dice, oye, ¿valdrá la pena que te quedes chimuelo y ciego? Pues quién Pues sabe, yo no, creo que no. definitivamente que no. Entonces el detalle es que también la gente se dé cuenta, ok, te enfermaste de un tumor, ¿sí? Pero bueno, la raíz, vamos a ver la raíz para que, como decía Jesús, ¿verdad? Así es. Yo creo que sí se ha oído de Jesús. Sí, cómo no. Entonces, bueno, achuy. Entonces él decía, ve y deja de pecar. O sea, traducido, en donde yo entiendo es, Cuida ve y deja de hacer lo que estabas te está con dañando. la P. Sí. Entonces ya, deja de hacer tarugadas y deja de estarte enojando, deja de estar trayendo resentimientos, deja de tener miedo, deja de... O sea, todo está en lo emocional. Así es. Y aquí se manejan situaciones, por ejemplo, se maneja la situación. Los problemas emocionales relacionados con la situación económica. O sea, hay dos problemas muy fuertes en el mundo. Los problemas más fuertes en el mundo, hasta donde yo sé, en lo que he aprendido, en lo poco que sé, es que los dos problemas más fuertes en el mundo son el dinero y la sexualidad. Así es. Entonces, Cuando faltan los dos, hay sí, problemas. dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y en medio de la vieja está... No es cierto. Entonces, Es entonces correcto. muchas mujeres se rebelan con ese. Los dichos vienen por algo. Sí, sí, sí. Son proverbios. Y muy, muy Entonces, filosóficos. ahorita en la actualidad la mujer dice, por ahí hay un anuncio, ¿verdad? Que están pasando ahorita donde dice, yo no, ¿cómo dice? Yo no estoy atrás. Yo estoy adelante. Entonces, cuando yo empecé en esta filosofía con el doctor, le preguntaba, o sea, a ver, descífreme este dicho y descífreme este otro y todos los dichos hay que descifrarlos, Claro. tenemos que hallar lo que significa las cosas, no nada más escucharlas, Y no escucharlas, repetirlas, no, no. no, oírlas. Es una cosa Oírlas. es oír y otra cosa es escuchar. Es correcto. Escuchar es cuando, a ver, explícame para entenderlo. Entonces, ¿qué significa? Dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Esto quiere decir, que el hombre es el que se va a enfrentar a resolver los problemas. Entonces, la vieja se va a poner atrás y me va a cuchillear y me va a pellizcar las nalgas para que yo ladre. Y Para poder sí, que porque si la vieja está por un lado resolviendo el pues problema, que te entonces yo me pellizca. voy a hacer desidioso y entonces no voy a aprender cómo resolver una responsabilidad. Yo cuando me casé, mi esposa trabajaba, era muy productiva, yo era muy pasivo, yo no sabía cómo tomar decisiones, no sabía cómo trabajar, o sea, sabía hacer lo que me mandaban, Y te mayugó todo. pero no sabía cómo decidir. Entonces yo aprendí de ella y a través de todo esto, que tienes que aprender a manejar el barco. Un barco lleva un capitán. Así es. Y entonces yo les pregunto a las mujeres, ¿tú quién preferirías que fuera el capitán de tu barco? ¿Tú o tu viejo? El viejo, ¿para qué te metes en broncas? Mejor cómprate un microondas y deja que el viejo pues vaya carreando lo que necesitas. Proveedor. Entonces por ahí va la filosofía más o menos en lo que yo me dedico, son principios basados, pero son principios basados en la vida, no son principios porque ahorita están saliendo muchas leyes muy nuevas que le Sí. están dando en la torre
a toda la gente. Así es. Entonces, esto yo vamos navegando en contra de la gente a favor de la vida. O sea, aquí se lucha en contra de la corriente. Ajá. No seas como Vicente, porque Vicente va donde va toda la gente. Entonces todos vienen para acá y tú vas para allá y te van empujando y tú viste una lucecita allá. ¿Y dónde vas? Pues allá, es que allá no hay nada, pero es que yo ya vi que está allá una lucecita. Entonces esta filosofía te enseña a ver hacia dónde vas, qué quieres, cuál es tu objetivo. Pero aparte te da las herramientas para que llegues. Pero claro. No nada más es de enchílame otra, o sea, no es fácil, es muy difícil. Claro. Muy difícil. Los caminos que llevan a la abundancia son estrechos, espinudos y con muchas piedras y muchas cosas. Ahí. Sí, y todo te rascas. Pero el que logra pasar esos pasadizos logra el éxito, así definitivamente. Lo que te decía, tú has pasado por un esfuerzo continuo, cotidiano, y bueno, te han estado pellizcando donde tú dices que te pellizca tu señora, ya andas todo mayugado seguramente. Ya no, ahora ya no mucho, pero porque ya nada más con las puras, con el puro movimiento. Con la pura finta, con la pura finta te reaccionas instantáneamente. No, tienes toda la razón, la mujer es el motor realmente de la humanidad, y bueno, de todo el público presente, que levante su mano, ¿quién no viene de una mujer? Todos venimos de una mujer. Ay, levantó la mano a alguien, no, nadie. Entonces, ¿qué sucede? In vitro. In vitro. También se puede. Sí, sí se puede. Ya en la actualidad se puede. Sí. Con modificaciones genéticas. Oye, cuando fuimos a la reunión aquella donde te conocí, tuve el privilegio de conocerte y bueno, yo le agradezco al universo que... ¿Cuál de todas? ¿En dónde hemos andado? No, allá de las otras no diga nada. Donde estábamos, no, esa queda borrada. Donde estábamos allá con el gran sacerdote monje, druida. Un saludo para él y para su querida esposa Lucelena. Y también para Rolando Vargas, allá no nos está viendo en este momento, pero al rato nos va a ver. Rolando Vargas y Nati, también su esposa. Y por supuesto, pues a todos los grandes maestros, seguramente Daniel Muñoz también nos estaba observando, Lourdes Cron, en fin, una gran cantidad de maestros. Pero en aquel entonces que estábamos ahí escuchándote, algo mencionaste de que tu esposa se había enfermado y que alguien le había dicho, no, que te cure tu esposo. No estoy seguro si eso lo escuché de ti o alguien lo mencionó ahí. Se me hace que alguien lo mencionó. Sí. Alguien lo ha mencionado, porque eso no es exacto, que se haya informado a tu esposa y que la tuviste que curar tú. Pues, y, o sea, es que a mí me preguntan, oiga, a ver, usted me va a curar, no, yo no soy curandero. Así es. Oiga, pues, ¿qué me va a sanar? No, señor, yo no soy sanador. La Ajá. gente dice una bola de cosas. Claro, claro. Tiene muchos apodos, unos me dicen que el doctor, otros me dicen el curandero, otros que el brujo de la selva, otros que... el brujo de la selva. Mi vieja pues me dice cosas que no puedo decir. No, digo, pero es abierto el programa, hay libre expresión también. Digo yo, la gente se alivia, la gente va a aliviarse. Claro, y lo logra. Yo nada más soy un instrumento y todo viene a través de, bueno, pues hay muchos nombres, ¿verdad? Hay más de 2 millones de sinónimos Ajá. de la palabra Dios. Ajá, y cada cierto. Quien tiene libertad de llamarle como quiera, ¿verdad? Claro. Todo sucede a través de la energía. Es correcto, es correcto. Entonces, a veces hay gente que hace maestría para pintar cuadros o para tocar violín o para jugar fútbol. Entonces, a mí me tocó hacer maestría pues en un padecimiento que no, yo creo que fue doctorado. Ajá. Un padecimiento que me dijeron de 2 meses no pasas, porque ahí el 85% de los pulmones estaba invadido de llagas con agua. Ah, caray. Y el 85% estaban quemados los cilios. Y los cilios no se reponen. Imagínate. Las llagas a lo mejor puede ser, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero a mí me dijeron, los cilios ya no se vuelven a regenerar. Entonces yo sabía que sí se regeneraba. Ajá. Entonces yo batallé mucho porque como era una esquizofrenia, pues no te deja decidir, no te deja pensar, no te deja nada. Entonces, ahí la que me traía como viejito, pues era mi esposa. Vamos acá, vamos allá. Y me salía de la casa, a veces andaba buscando a mi mamá por allá. A mi mamá ahí enfrente. Uh-huh. Mi mamá vivía como a 20, 30 cuadras. Y mamá, mamá, todo totalmente desquiciado. La locura. Sí, entonces, pero fíjate. De ahí descubrimos que la locura
es reversible. Ajá. Y deja tú, la locura a veces es el inicio, bueno, lo que llaman locura, porque realmente están vibrando en otra frecuencia nada Mi más. vieja a lo mejor va a decir, no es cierto, todavía estás loco. Todavía estás convaleciente de. No, lo que pasa es que la locura muchas veces es el botón de arranque, el detonador para una vibración muy superior. Sí, hay que tener mucho respeto a las personas que tienen en un momento dado esa aparente falta de lucidez. No es falta de lucidez, están vibrando en otra frecuencia Sí. simplemente, que no entienden los que estamos en otra frecuencia y creemos que como son distintos, creemos que están mal. La realidad es que tú tienes un enorme poder. Yo te tuve la fortuna de verte allá cuando curaste, sanaste o recuperaste la vitalidad de Reyes, el grandotote. Ah, del ¿Te acuerdas? gordito. Del gordito, Sí, es que que se me olvida el nombre, yo le digo sí, el gordito. el gordito. Sí. Sí, bueno, me tocó verte y despides una extraordinaria cantidad de energía, eso lo vi. Y luego yo pasé ahí también contigo y bueno, Quedó peor. quedé, desde entonces no he podido recuperar. No, no, la realidad es que en cuestión de 2 minutos se me quitó el problema que traía de añales, más de 15 años, y me siento excelentemente bien. Entonces, me consta, porque lo vi, sentí el campo de energía también tuyo, sentí al tocarme. Eso a lo mejor tú ni cuenta te das, o sí te das cuenta, pero se ve perfectamente bien que hay una enorme cantidad de energía que brota de ti. Y ahorita lo acabo de ver con la señora de abajo, que al principio ni caminar podía, y sin embargo ya salió caminando, más o menos. Solo Y va a seguir mejorando. va a seguir mejorando. La vamos a ver en un mes o dos. Nada más que la señora también va a tener que echarle ganas Claro, porque también hay esterca, como esterca la tenemos que huerca. ser, tenemos, no, y eso le va a ayudar a ser terca. Por eso le hice enojar ahorita. Porque si lo hubiera dejado así como venía y le hubiera empezado a papachar, pues no se mueve. Claro. Entonces, una persona que viene deprimida, lo primero que hago es lo que hace mi vieja cuando yo no Ajá, camino. órale. Entonces yo también tengo que meterle espinas por atrás, los hago enojar, Ajá. ¿verdad? Los hago enojar porque Brota. el coraje hace que el sistema inmunológico se reactive. Así Eso yo es. lo aprendí de un indio, Así. ya se nos cayó una vaca, bueno, yo me dedico a la ganadería, Ajá. Y se cayó una o vaca. sea, como empresa me dedico a la ganadería, y entonces nos cayó una vaca que venía como con cerca de 12 vacas en un camión, como unas 4 o 5 horas. Se pelearon las vacas porque venían de diferentes divisiones y pues el Ajá. ganado cuando lo juntas con otro y la gente también, Ajá. pues empiezan ahí a mirarse unos con otros así como de que tú no eres de ese territorio. Marcando el territorio Y de cada entonces, quien. bueno, la golpearon, se cayó esa vaca y a la hora de bajar las vacas, esa vaca no se pudo parar, la arrastramos y pues yo veterinario, ¿verdad? Pues saqué mi maletín Ajá. y mis El sueros y mis estetoscopio vitaminas. La pusimos ahí en una... La levantamos con unas hinchas y con el suero y la vaca nada. Entonces pasó un indio ahí, me dijo, oye, ¿no quieres que te ayude a levantar la vaca? Digo, sí. Yo soy muy respetuoso de la gente del Claro, campo porque saben la muchas mayor cosas. parte de muchas cosas que sé las he aprendido de la gente en el campo. Porque en el salón se aprenden muchas cositas, Sí. pero luego hay que ir a practicarlas allá. Y la práctica está en el campo. Exacto. Y entonces me dijo, nada más háganse para allá. Y se fue y trajo unas palmas. Ya me dijo, trae cerillos, sí. Entonces yo fumo. Y apréndeme, ya aprendí unas palmas. Le había quitado las hinchas, los sueros, todo. Háganse para allá. Y viene este condenado y agarra las palmas prendidas y se las mete por atrás a la Ándale, vaca. no. Y se da la parada la vaca y empieza a caminar ahí. Le digo, ¿qué pasó? Dice, pues es que la vaca tenía miedo pararse porque cada vez que se paraba la golpeaban, cada vez que se paraba la golpeaban. Entonces llegó un momento que aprendió que la única forma de que no la golpearan era estar tirada. Pero un miedo se cura con otro miedo. Así es, otro mismo Entonces no mayor. hay borracho que trague lumbre. Por ahí entendí yo algo así. En los indígenas hay muchas cosas Claro. que he aprendido también. Afortunadamente eso no se aplica mucho a los humanos, ¿verdad? Porque si no te imaginas qué Bueno, yo dolor. lo aplico en el consultorio, ¿Ah, así, sí? nomás que sin palmas. O sea, le hago de otra Eso forma. lo que haces tú realmente es esto. Seguramente alguien que quiere comunicarse aquí en el programa. Sí, estamos al aire. Adelante, ¿quién habla? Ah, muy bien. Sí, estamos aquí al aire en tu Box Televisión. Conéctate porque vas a conocer a un ser extraordinario. Termino a las 6 de la tarde. Gracias por llamar, Alfredo. Hasta luego. www.tubox.tv. Gracias. Ándale, vaya, hasta luego. Iba a venir, pero no vino.
perdón. Perdón también a nuestro público allá en China y en Australia y en Argentina. Es un pequeño lapso que estamos, tenemos el teléfono, usted puede llamarnos, ya sea el teléfono de cabina, el 1936-8801 de cabina de Tu Box Televisión, o a mi celular directamente. Aquí tengo al doctor y aquí le preguntamos, ponemos el speaker, el altavoz, y sale al aire su llamada. Es 818-161-4237. Llámenos. Y con gusto, el doctor, él está preparado para contestar lo que usted quiera. Acaba de decir que él no usa ese sistema de la vaca con los humanos, de otra manera lo usa, seguramente. Ahorita lo usé con la señora. Sí, vi que la... Sí, se fue diciendo cosas, ¿eh? No, sí, que pues esto... Quisiera que pregunte ahorita que llegue a la casa cómo va a andar ahorita. Sí, sí, va a andar para todos lados, yo lo sé. La vi cómo empezó a agarrar su confianza de nuevo. Entonces yo, allá la gente cuando llega conmigo me dice... Ya sé que usted se enoja, que no le gusta que le pregunten, y pues yo pongo la cara así como de bulldog. Pero pues tengo corazón de pollo. Ya sí. Se van y yo me quedo llorando ahí como... Oye, eso fíjate que me acuerdo muy bien lo que dijiste. Tú llevas una carpeta extraordinaria, si la trajiste, una carpeta de testimonios escritos, firmados y sellados por mucha gente que ha sido sanada. Y ahí vi cánceres, ahí vi problemas muy fuertes de la gente. Y caray... Pues, también lo sanas en muy poco tiempo. Pero la gente se sana, yo no sano. Yo lo sé, bueno, les ayudas a sanar, ya eso lo sabemos. El cáncer es lo más sencillo. Es lo más fácil de quitar. Sí. Entre más agresivo, más fácil. Una enfermedad es más fácil. Es como el ganado también, igual. Sí. El ganado, entre más nervioso, pues se mueve más rápido. Ajá. Tú agarras un ganado europeo. Y ahí va el ganado, y órale, apúrenle, vamos para vacunarlos, y van despacito. Entonces, el ganado, el cebú, pues se mueve muy rápido, es un ganado que se maneja muy rápido. Ajá. Más rápido. Ajá. Entonces, en las enfermedades también es igual. Entonces, entre más pasiva, se tarda más. Se tarda más. Y entre más agresiva la enfermedad, pues es más fácil. O sea que una persona que esté con cáncer terminal es más fácil para ti, ayudarle a sanar. Sí, porque ahí la persona ya, dice, es que pasarlo, a mí me da mucha risa, que a veces me dicen, oye, fíjate que hay una persona, que pero veo a la persona que anda para arriba y para abajo, le digo, no me hacen ni caso, me va a hacer, pero ya uno que anda arrastrando las patas, te va a hacer caso, ¿para pues, dónde más le va a pues dar? Pues ya no le queda, ya no sí, se puede ni mover, yo creo. ¿Caes al piso? ¿Para dónde le vas a dar? Pues sí, más para abajo. ¿Arriba? Exactamente. ¿O te vas al hoyo? Entonces, una de dos, ¿para arriba o para abajo? ¿Quién se quiere ir al hoyo? No, pues nadie. Nadie, pues nadie. Sí, es más fácil porque la gente, como yo dije en un principio, es más fácil que las personas se disciplinen cuando están derrotadas. Ajá. A que cuando tienen todo y se mueven. Cuando la persona tiene todo y se mueve, hasta me quieren regañar. Mejor los corros, ¿sabes qué? Vamos. No, sáquense de aquí. Váyanse al Seguro Social, o sea, José aquí. Cierto. Sí. Has de tener mucha gente. Alguien me platicó, seguramente también alguien que te vio por ahí, de que de repente en una ocasión estabas en la plaza de, no sé si tu pueblo, en un pueblito, y que viste pasar una persona con silla de ruedas y que le dijo, venga, ¿fue cierto eso? No iba en silla de ruedas. Él iba caminando. Ajá. Arrastrando. Ajá. Ajá. Y a ese señor se lo habían llevado a pasear porque ya les habían dicho que, pues ya, o sea, no tenía remedio. Ajá. Y entonces ahí fueron los primeros pininos que yo me aventé. Fue donde. Estás practicando. Veintitantos años. Ajá. No, pues me tocó practicar muchísimo. Claro. A todos lados, yo andaba en muchos estados de la República. Yo estuve en la Secretaría de Educación Pública. Ajá. Y ahí en la Secretaría de Educación Pública, por debajo del agua, yo hacía muchas travesuras. Ajá. O sea, atendía a muchos enfermos, pero yo nunca quise que nadie supiera. Claro, claro. Porque en primer lugar, pues yo no creo en esto. Ajá. O sea, la gente me dice, oye, yo no creo en esto, pues yo menos. Pero pues ahí está tu vida. Pero funciona. No, camina, ahí está caminando. Muy bien, excelente. Entonces, que yo no creo, pues yo tampoco. Estamos igual. Hazte un análisis y en el análisis ahí te vas a dar cuenta. Claro. Porque a veces mucha gente me pregunta, ¿y tú qué piensas? Digo, no, yo no pienso. O sea, yo actúo. Porque luego todo el mundo quiere platicar y todo el sí, mundo. Sí, y luego sacarte que, a ver cómo le haces. Fórmulas y que no sí. Sé qué, que yo leí en la casa. No, pero no. Me dijo mi esposa en una ocasión, ¿verdad? Iba mucho exalumno, iban a buscarme en la casa, pues para darme las gracias.
porque en las clases yo metía mucha información para que, más que nada, cuando yo empecé como docente, dije, mi función es producir empresarios. Uh-huh. O sea, yo siempre me he dedicado a producir empresarios. Okay. ¿Verdad? Porque pues trabajadores, empleados, pues, hay muchos. Y solos, aunque no se preparen. Desempleados hay millones. Ajá, desempleados. Entonces, entonces ya terminaban y iban a la casa con su esposa, con los niños, a darme las gracias, y me decían, ay, vino fulano con su esposa, y que los niños, y que guay, que muchas gracias, que están muy agradecidos, estuvieron hasta llorando aquí. Ajá. Y así iban muchos alumnos, exalumnos, y me dijo, oye, y de todo lo que enseñas, me dijo, ¿cuándo vas a empezar a hacer algo para ti? Y ahí fue donde me sentí que me volvió otra vez. Esa cosa, ¿verdad? Sí, ese pellizco, mágico allá. Pellizco. Sí. Y ahí fue donde me conmigo y dije, a ver, espérame. Entonces de ahí empecé yo a poner la idea de renunciar. Dije, voy a renunciar a la docencia y yo tengo que hacer algo. Pero dicen, bueno, no dicen, yo digo, y mucha gente dice, los negocios, las empresas se hacen sin necesidad de dinero a veces. Ajá, okay. Con dinero se hacen más rápido, ¿no? Por supuesto. Pero a veces el problema no es que tengas dinero, a veces el problema es que lo sepas administrar. Sí. Porque, pues, que con poco completes. La uh-huh. gente que más, que menos trabajo le cuesta, pues son los que le reciben herencias. Así es. Pero pues también a veces terminan sin nada. Se les va. Porque aquí lo que tenemos que hacer es aprender a administrar. Claro. Y entonces de ahí tomamos la decisión, fue cuando nos vinimos para acá, para Monterrey. Ajá. Entonces dije, a ver, me voy a ir a Monterrey, voy por un sueño, que es esto. Ajá. Denme chance un año y si no funciona nos regresamos otra vez al pueblo. Ajá. Entonces mi sueño era pues conseguir un terrenito. ¿Y ya lo conseguiste? De 2-3 hectáreas. Para hacer ahí un centro, para que la gente fuera a hacer sus lonches y que se quedaran ahí si querían. Y estuvimos 2 años y medio trabajando ya. Ajá. En el monte. Sí, sí, hicimos sí. Una bodega y ahí tenía yo caballos. Compré caballos y ahí se daba quinoterapia y luego se daban unas terapias de desintoxicación del cuerpo. Fabuloso. Y es a través de descargar. Fíjate que tan interesantísimo eso. Vamos a ir a una brevísima pausa y ahorita regresando el doctor Azuara les va a explicar en qué consiste este maravilloso deportivo sanador, único en el mundo, porque la realidad es que nadie, que yo sepa, no hay una cosa parecida, donde con el solo hecho de que usted entre a ese deportivo empieza a sanar. El doctor lo garantiza, yo se lo creo, y la realidad es que tiene, por supuesto, muchas cosas que platicarnos. Vamos a ir a una brevísima pausa, pero no se vaya, seguimos en Tu Box Televisión, desde Monterrey, Nuevo León, México, para usted y para el mundo. Regresamos. En Elite Top Hair Salón ofrecemos alaciado permanente con un 20% de descuento. Asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento. Además, todos los servicios de corte, colorimetría, depilaciones, manicure, pedicure y terapias antiestrés. Nelly Top Hair Salon está ubicado en Avenida Luis Elizondo, número 318, Colonia Tecnológico. Haz tu cita hoy mismo al teléfono 8358-3808. IDEPROM, formando líderes, transformando vidas. Su misión, formar profesionales de la educación enfocados en ofrecer una educación de calidad a cada uno de nuestros alumnos, comprometidos con la sociedad para egresar profesionales capaces de desempeñarse eficientemente en la sociedad como docentes e investigadores con un amplio sentido de compromiso hacia la comunidad, el Estado y el país. Su visión es ser una institución educativa de calidad reconocida por el nivel educativo que busca una formación integral en los alumnos a través de un claro proyecto educativo donde formando líderes transformamos vidas. La oferta educativa de IDEPROM es licenciatura en pedagogía, maestría en técnicas didácticas y doctorado en educación. Su página web www.ideprom.mx. Comunícate
a los teléfonos 8349-8349 y 1941-4640. IDEPROM está ubicado en Juan Escutia número 1013 en la Colonia Madero. Alanis Business Center le ofrece ferretera, pinturas, publicidad, espectáculos y payasos. Atendido por su propietario, Félix Alanis. Teléfono de contacto 8882-1234 y 811-0111-393. Alanis Business Center. En Asesores Publicitarios brindamos los servicios de serigrafía, diseño y sublimación. Imprimimos en todo tipo de material: textil, metal, plástico, madera, vidrios y muchísimos más. Tenemos a la venta playeras impresas, artículos promocionales como gorras, llaveros, tazas, destapadores, plumas, mandiles, cilindros de plástico y térmicos con el logotipo de tu negocio. Visítenos y comprobará la calidad, precio y atención personal. Desde hace más de 15 años nos dedicamos a servir empresas, comercios y escuelas. Te invitamos a que nos visites en Asesores Publicitarios. Un buen diseño para tu negocio. En Asesores Publicitarios brindamos los servicios de serigrafía, diseño y sublimación. Imprimimos en todo tipo de material: textil, metal, plástico, madera, vidrios y muchísimos más. Tenemos a la venta playeras impresas, artículos promocionales como gorras, llaveros, tazas, destapadores, plumas, mandiles, cilindros de plástico y térmicos con el logotipo de tu negocio. Visítenos y comprobará la calidad, precio y atención personal. Desde hace más de 15 años nos dedicamos a servir empresas, comercios y escuelas. Te invitamos a que nos visites en Asesores Publicitarios. ¿Quieres un...?
Gracias. De veras, gracias. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Tu Box Televisión desde Monterrey, Nuevo León, México, Ciudad de las Montañas, para usted y para el mundo. Seguimos platicando animadamente aquí también fuera del aire con el doctor Azuara, Ulises Azuara, que caray, nos hace reír alguna vez por dentro, porque tampoco podemos soltar la carcajada abiertamente. Hubo mucha represión aquí en el auditorio que nos acompaña. Gracias por estar aquí todos ustedes. Y muchos nomás le hacían así porque no se querían reír, porque se habíamos dicho que mantuvieran un poquito de silencio, pero platicando, o sea, que no se pusieran a platicar. Reírse, claro que se pueden reír, tiene muchas ocurrencias el doctor. Nos encantó eso del piquete que le daban para poder llegar a las metas. Y su señora, bueno, pues yo creo que tiene los dedos todavía adoloridos o ya reducidos de tanto pellizco y piquete que le daba por ahí. Ahí está, aquí está su señora, obviamente, está. Y está... Eso es ver la vida siempre con optimismo. Todos sabemos que cuando nos reímos, cuando sonreímos, cuando estamos alegres y felices, aparte de estar cumpliendo con una función para la cual vinimos aquí, que es ser feliz y evolucionar, también estamos generando muchas endorfinas, y las endorfinas todos sabemos que nos mantienen con un estado de alegría, un estado extraordinariamente sano, nos ayuda a sanar. Así que ríase, ríase de la vida. La realidad es que todas las cosas, por muy trágicas que sean, no es otra cosa más que aprendizaje y experiencia. Pero si usted le saca el lado bueno de las cosas, se va a reír. Se va a reír hasta de las tragedias. No para que se burle, sino para que compense el dolor que siente con esa risa que le ayuda a mitigarlo de alguna forma u otra. Tenemos una serie de preguntas. Les pasamos unos papelitos aquí a nuestro público presente. Y a usted también, que está en casa, a través del chat, que está al lado izquierdo de su página, puede conectarse con nosotros, como lo están haciendo muchas personas, a quienes les agradecemos muy sinceramente que se tomen la molestia de poner ahí sus comentarios. Un saludo también de parte del doctor y mía, a la señora Ermelinda, que nos hizo favor también de conectarse. Y sería muy largo estar mencionando a todos los que están ahí, pero a todos ustedes un abrazo lleno de luz divina para todos ustedes. Así es que vamos a leer estas preguntas al doctor. Él no sabe porque no se las enseñé, y claro que ya me está odiando. Dice, oye, pues me estás pescando aquí totalmente. Dice, ¿qué debo hacer para que vuelva la coloración a mi piel a causa del vitiligo? Una persona que está pidiendo... Vitiligo se sana. Se sana el vitiligo. Sí. Hace poco me tocó ver a una persona... Porque la piel morena, uh-huh, pues el vitiligo es una piel así rosadita, blanca. Ajá, exacto. Entonces se va pigmentando y se oscurece. Uh-huh. Pero me acaba de tocar un caso de una señora, uh-huh, que llegó con vitiligo y se le desaparecieron las manchas oscuras. Y quedó, uh-huh, güera. Toda, ya no me pongas unos pupines y tiñas el pelo. Y es güera, ¿verdad? Bueno, pues lo que yo le recomiendo es, no hay una fórmula para que la pueda hacer ella así ahorita. Por sí sola. Pero pues más adelante les podemos facilitar la dirección para que si quieren asistir, pues se les pueda ayudar. Perfecto. Pero yo lo que sí le digo a la señora es que eso es de tipo emocional. Es correcto. La emoción que hace que se destruya el sistema inmunológico de la piel se llama inferioridad. Uh-huh. Entonces yo le pregunto a esa señora, ¿qué situación, persona o cosa la está haciendo sentir menos? Uh-huh. O como un pedazo de, uh-huh, eso. Ok. Un M de... Sí, sí, no sí. No se puede decir aquí. No. Entonces, situación, persona o cosa que la está haciendo sentirse menos, puede ser el frío, puede ser la situación económica, uh-huh, puede ser el viejo, ajá, puede ser la esposa, si es hombre, no sé quién sea, ajá, o puede ser alguna situación de la vida, de alguna pérdida de algún familiar, que esa situación la tiene una depresión haciéndola sentir menos. Entonces, cuando nosotros entramos en una emoción de sentirnos inferiores, eso va al órgano más grande del cuerpo. Ajá. ¿Cuál la piel. Es el órgano más grande del cuerpo? Sí, es la piel. La piel, definitivamente. Entonces ahí se refleja ese... Entonces ahí yo le voy a recetar una frasecita para que se ponga a escribirle muchas veces todos los días. Ajá. ¿Verdad? La puede escribir 21 veces, uh-huh, y luego la va a releer en murmullo. Uh-huh.
esa frase ya se me olvidó. No. Dice, nadie puede hacerme sentir menos sin mi permiso. Perfecto. Así que lo escriba. Nadie puede hacerme sentir menos sin mi permiso. Así, nada más así. Con eso y tiene. Y si quiere agregarle, porque Dios está dentro de mí. Así es. Entonces, o sea, a lo mejor es una mentira, ¿verdad? Es una frase que a lo mejor, no, pues sí, es que yo sí permito. Bueno, pero si usted empieza a estar escribiendo y estar leyendo murmullo al último, después de que termine de escribir 21 veces, durante 20, 30 días, va a llegar un punto que se va a reprogramar. Entonces, así es. En automático va a empezar a tener una actitud de no permitir que la estén haciendo sentir menos. Exactamente, así si es. El viejo la regaña, pues. Que lo regañe también. No se la va a creer. Y que lo regañe no también. No seas burra. Y pues ya no se la va a creer. Aunque rebuzne, ya no se la va a creer. La respuesta así rebuznada. ¿Yo? ¿Yo? No, muy bien, excelente. Otra pregunta, doctor. Y bueno, ya los que oyeron la respuesta empiezan a practicarla desde ahorita. ¿Se puede curar problemas en los ovarios y presión arterial? ¿Cuántos? ¿Dos ovarios? Dos ovarios. Bueno, varios. No. Sí, los problemas de los ovarios es algo bien sencillito. Ajá. Bien sencillo. Es que aquí hay muchas cosas que no se pueden decir porque pues, hay público, pero ese es un no, problema. Pero son adultos todos. ¿Todos sí aguantan? Sí, sí aguantan. Ah, tú pues puedes. Entonces, es un problema de sexualidad. Ajá. El problema de sexualidad que traemos nosotros principalmente viene de la religión. O sea, en la religión nos enseñan de que no te andes agarrando ahí, no se agarra la pirinolilla, tápese ahí, porque entonces de ahí es pecado. Sí, entonces también en las niñas se oye mucho de que a veces en algunos lugares dicen, ay, ¿para qué era mujer? Mejor hubiera sido hombre, porque las mujeres sufrimos más que los hombres. Pues es que no han ido a la casa. Entonces, para que vean cómo está, cómo está el hombre ahí. Entonces el detalle es que si no se acepta la persona en su sexualidad, por ejemplo, por ser mujer, sí, a lo mejor no es que quiera ser hombre ni transvesti, no me ajá. refiero a eso. Ajá. Sino que la mujer diga, pues es que yo porque soy mujer, y se empieza a compadecer de ser mujer, su sistema va a empezar a crear algo, ¿sí? Aunque no me lo crean, esto es, ustedes saben que la mente es muy poderosa. Claro, claro. Y la mente no sabe de bromas. ¿Sí? Lo toma literal. Dice que una idea en la mente es como una semillita en tierra fértil. Es cierto. Si le siembras frijol, te da frijoles. Si le siembras calabazas, salen los puercos y se las comen. Si le siembras marihuana, pues no hace marihuana. O sea, te viene la policía. Si es una bromita aquí, por ejemplo, dices, ay, pues es que a mí no me gusta mi pelo. Y oye, ¿por qué se te está cayendo el pelo? Pues porque no te gusta tu pelo. No, pues sí me gusta, entonces ¿por qué te lo pintas? Ajá. Entonces también a veces hay... todas las personas hay cosas que no nos gustan de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces a veces enjuiciamos las partes nobles o agresivas, no sé ajá. cómo les quieran decir, ajá. de nuestro cuerpo. Ajá. En mis pompis, y relacionado con el sexo, están las pompis, están los senos, los genitales. Entonces cuando de chiquillo alguien se burla de ti, ay, mira cómo tiene la pirinolilla, o a lo mejor tiene una bube para allá y otra para acá. Al norte y al sur. Las ideas que tú traes relacionadas con tu cuerpo físico tienen mucho que ver con el problema en los ovarios. Pero también puede ser, yo no sé qué edad tenga esta persona, pero un problema en los ovarios también puede venir por miedo a quedar embarazada. Se protege, es un mecanismo de defensa. O sea, pueden ser miles de causas, pero lo que sí sé es que esto es relacionado con la sexualidad. Okay. Si es el ovario izquierdo, pues es que a lo mejor me quiero salir con la mía de tener relaciones, pero pues luego no puedo decirle a mi viejo, porque si le digo, mi viejo va a pensar que soy una prostitutiwolfa. Prostitutiwolfa. Y si no quiero tener relaciones y ando complaciendo, haciendo lo que mi viejo me quiere, pero no tengo ganas, pues entonces va a ser el ovario derecho. Entonces, así hay muchas herramientas. Correcto. Estos son ejemplos nada más que les pongo, pero hay muchas herramientas que se pueden utilizar
de muchas formas para poder quitar un problema hasta de miomas y de quistes ováricos. Eso es muy sencillo, todo eso. Fíjate que hablando de eso, hubo una paciente, no voy a mencionar su nombre por respeto a su... Usted diga. No, nos estaba platicando que le atendiste en una ocasión y que la dejaste ahí. Normalmente tarda 2-3 minutos en atender a una persona o un poquito más, pero ella estuvo 15 minutos ahí con los ojos cerrados y sentía que tú estabas aquí detrás y que enfrente estaba su esposo. Pero de repente, cuando ya terminó, sale, dice, ¿cómo viste? Le pregunta al esposo y dice, no, pues te dejamos sola a los 15 minutos. Y tú sabes quién es, obviamente. Porque tenía un problema de menorragia, algo así. Sí. Sí, esas personas, esas presencias que estaban ahí, que no eran ustedes, ¿a qué lo atribuyes, doctor? Es la energía. La energía que dejaste ahí. Aquí hay muchas personas, aquí ahorita hay personas que oyen ruidos en su casa, no en la azotea, porque a veces... Entonces, ay, se mueve algo por allá, o se cierra una puerta, todo eso. Y se prende y apaga las luces. Y hay gente que tiene la capacidad de poder ver. Aquí hay personas que pueden ver. Así es. Al aura no, el áurea. Ajá. Entonces, algunas personas ven una lucecita, ay, se ve como una lucecita así de X color. Bueno, es una energía que tú reflejas. Claro. Pues hay gente que tiene la capacidad para poder percibir. Muchas cosas. Entonces la energía tiene forma física. Claro. Pero nosotros no estamos capacitados para poder ver muchas cosas que están aquí. Un ejemplo bien fácil es en las mañanas cuando mamá sacude las camas, estábamos chiquillos, entre las persianas a veces entraba un rayo de luz y se veían infinidad de partículas. Entonces, bueno, ¿por qué esas partículas no las podemos ver? Así es. No había que reflejar. Pues también la energía. Claro. O sea, nosotros somos electricidad. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿quieres comprobar si eres electricidad? Pues nada más en la noche apaga la luz después de bañarte y empieza a cepillarte el pelo o a mover alguna ropa de seda y vas a ver los chispazos. La estática, sí, y no puedes tocar a una persona. Por eso una recámara siempre avienta unos chispas. Porque tiene sábanas de seda. Electricidad. Es correcto. Y la electricidad puede servir para dañar, puede servir para regenerar un tejido. Así que sabes manejar la energía. Claro, ¿verdad? Claro. Pero cuando no lo sabemos manejar y nos estamos enojando constantemente, estamos generando pues energía negativa. Estamos echando rayos, como dicen ahí. Nos estamos electrocutando. Sí, solos. Si estás enojado, pues imagínate el corazón enojado. Y el hígado también. El hígado. Entonces eso es. Ahorita que estaban diciendo del ovario también, si trae coraje con la sexualidad también puede ser un problemita relacionado con... Sí, alguna violación en cuando pequeños, por ejemplo, y luego agarran coraje a eso y hay un rechace natural, un odio hasta coraje. Y bueno, y la gente se asusta mucho con la palabra violación, pero yo no, bueno, a mí no me mueve mucho la palabra violación porque conmigo ha llegado personas que, es que me violaron, pues espérate, o sea, una violación sexual... Es lo mismo que cualquier violación, hay muchas violaciones. Sí, te agarran las orejas. Te agarran tus cosas, todo. O sea, yo creo que duelen más las palabras que las lesiones físicas. Así es, y lo entonces, que retienes en tu mente. No es tan grave, en realidad, así es. De veras, hay muchas cosas que no son tan graves como las ponen. Le han dado mucha gasolina a muchas cosas en la televisión que da tristeza. De ver tanta información, 95% de información para que atenderles. Así es. ¿No lo estarán creando algunos centros de salud para que tengamos pacientes hoy? Pues a lo mejor están. Lo que pasa es que el sistema. Es que hay cosas que no se pueden hablar aquí. Pero el dinos, aquí en secreto, porque, tú y yo nada más. ¿Secreto? Aquí, sí, aquí en secreto. Muchos, pero. No los voy a soltar. Es que en público, así no se dice que es un negro en la nieve, es un blanco fácil. Totalmente de acuerdo. A mí me habían invitado muchas veces a revistas y que a programas y a canales de televisión. Y nunca, bueno, ahora porque me pusieron una trampa. Una trampota pero ahí. En realidad a mí no me gusta la publicidad.
Pero si esta publicidad va a servir para que se le dé la mano a mucha gente, claro, y siempre y cuando pues la gente me proteja, porque luego sales y empiezan a tirar, bueno, ya pasé yo por eso. Sí, no, la realidad es que me ha tocado pasar por unas broncas muy fuertes de periodicazos y cosas así. Sí, me acuerdo que comentaste algo de eso. Sí, no, afortunadamente quienes nos ven son gente proba, es gente evolucionada y que comprende todo ese tipo de cosas, no lo usa para mal. Lo que comentamos aquí en Plan Chascarrillo no es nada personal con nadie, simplemente mencionamos, describimos las cosas sin juzgar, y eso es lo que estamos haciendo. A los que están preguntando de cursos, vamos a platicar con el doctor a ver cómo nos acomodamos para que tengan cursos, y si acaso él da cursos, fue docente también de este tipo de técnica también. Y también vamos a comentarlo con él, a ver si es posible que nos dedique, aunque sea una vez al mes, para que venga aquí y a toda la gente que viene de muchas partes, bueno, pues se les atienda también. Dice, ¿qué propone? Está en chino. A ver, doctor, tú que eres doctor, ¿le entiendes a los garabatos que hacen? En inglés. Ah, ¿qué estudié? Dice aquí, ¿qué ah, estudio? Sí. Ah, ¿qué estudié antes de ser médico veterinario? Pues la prepa. Pues sí, y la primaria y la secundaria. La prepa, y entre la secundaria, pues la primaria. Pues sí. Estuve en el kinder, en una escuela de monjas. Ah, sí. Oye, sí, entonces te hallaste muy bien con monje, con este Mario Monje, ¿verdad? Él es monje y mi mamá quería que yo fuera sacerdote. Ah, pues ahí viene toda la conexión. Mi papá quería que yo fuera diablo, entonces. Estabas en la disyuntiva, no sé. Para. Mi papá me cuidaba mucho porque decía, es que yo no te veo con muchachas, no te veo con. ¿Qué amigos, pasa? Nada, entonces. ¿Qué pasa? Algo está pasando por ahí. Entonces, tenía miedo que a lo mejor Sí, que dieras el cambiazo. No deja de estar uno en peligro, ¿ah? ¿Eh? Por supuesto, es que si no ejerces, entonces, te ejercen. No sé esta pregunta que me quisieron decir, a lo mejor me quieren preguntar. ¿Qué preparación tienes profesional o algo así? Aparte de médico veterinario, ¿qué soy? Pues mi vieja me dice de muchas formas. Pero no, o sea, profesionalmente, universitariamente, yo nada más estudié veterinaria y he tomado muchos cursos de muchas loqueras, ¿verdad? Cursos. Muy padres, que me gustaría que la gente, ojalá y mucha gente pudiera tomar. Hay cursos que he tomado de manejo de la energía, cursos relacionados con la actitud mental, cursos relacionados con las emociones, cursos relacionados con también el Reiki. Ajá. El Reiki es algo que me encantó. Por supuesto. La disciplina más antigua de todas las disciplinas más fregonas con H de sí. Cachiruloco es el Reiki, para que ustedes sepan. Así es. Es la más antigua y es una de las más efectivas. Es correcto. Depende con quién vayan al Reiki, ¿verdad? Por supuesto, porque sí. Ahora están sacando unos cursos de Reiki que son 25 niveles y no sé qué tanto. Nada más son 3 niveles, bien sencillitos. Sí, que por ahí está la maestra Chelita, que le mando un saludo, un beso. Un saludo para ella, por supuesto que sí. La quiero mucho, ella te enseñó Reiki. Mi maestra, uh-huh. En muchos aspectos. Excelente. Y usted la ve y no demuestra la edad que tiene. Eso es. Es una maestra muy sencilla, muy humilde, que dice, hermano, para ayudar, no es para lucrar, es para ayudar al ser humano. Claro. Entonces, hacía muchas cosas, por ahí está una bola de diplomas que se me olvidan, ¿verdad? Pero... No es muy importante. Es lo que retienes de un estudio. Es mejor ser médico veterinario, es mejor. Es correcto, porque tratas y no se quejan los pacientes. Y de todo eso que estudié yo no estoy aplicando nada. Porque a veces me dicen, ¿qué técnica usa? Ninguna de esas, es algo que va... Se va saliendo, va resultando. Que es más rápido que otras técnicas, ¿no? Una pregunta que dice aquí, al principio cuando se dice ayudar a las personas... ¿cómo estableciste tu conexión? ¿Tuviste miedo, inseguridad y de ser así, cómo la superaste? No, lo que pasa es que empezó a llegar gente y yo los corría. Y les decía, no, es que venimos porque me dijeron, un día llegó una psicóloga conmigo,
Me dijo, oiga, ¿usted cree en los medios? Pues sí, yo creo en unos medios así, otros medios vivos y otros medios mensos. Me dijo, no, en serio. Entonces ya ella me platicó que esa medium le había dicho, no hago las mentiras, que fuera con un señor que estaba desahuciado, porque en aquel tiempo estaba desahuciado. Él no sabe, pero ese señor te va a ayudar, no sé qué tanto. Bueno, total que ahí fue donde yo inicié con esa psicóloga, una señora ya grande, 65 años. La licenciada Chabelita, por ahí me va a estar oyendo. Un saludo. Entonces, para ella también. Esa licenciada se alivió, pero yo no creí hasta la pedorría, porque le dije, me extraña que usted con la preparación que tenga se esté sugestionando. Dijo, mire, aquí están los estudios, aquí está. Yo tardé 4 años y medio para poder creérmela. Ajá. O sea, para poder creer que podías los hacerlo. Resultados de los análisis, que ajá, la gente llegaba y decía, mira, pues, es que aquí está, y mira, sí, hombre, sí, cómo no. Y luego todos los testimonios que tienes escritos, que decías tú allá, no los quiero leer, pusiste a alguien que los leyera, porque si los leo me pongo a llorar. Sí, pues empiezo a llorar y llorar. Sí. ¿Qué te provoca eso? ¿Mucho sentimiento de gratitud o...? No. ¿O qué? Lo que pasa es que es la compasión, uh-huh, del dolor ajeno. ¿Y lo traes a flor de piel? Una persona que le diga, no, pues te vas a morir en un mes, o te vas a morir en una semana, ¿y todavía te vas a morir en un año? Y todavía sigue viviendo. Las ganas que va a tener esa persona de trabajar, imagínate que le digan, te quedan 6 meses de vida. Y luego le preguntan, oye, ¿por qué no andas contento? Pues, pues imagínate. No, pues cómo. O sea, pues yo te veo muy bien, pues sí, pero ya me dijeron que voy a vivir 6 meses, un año. Entonces la persona, o sea, ¿cómo quieres que ande contento en el baile? O que le cumpla la vieja todos los días. Pues no. No, se acorta más. Se acorta los 6 meses. No se te... Vamos a ir un corte, nos están mandando allá nuestros floor manager y director de cámaras, que vayamos a un corte, pero ¿sabe qué? Seguimos aquí, vamos a platicarle de este gran proyecto que se va a quedar usted con los ojos cuadrados, realmente vale la pena que lo escuche, vamos a ese corte, pero no se nos vaya, seguimos en Tu Box Televisión desde Monterrey, Nuevo León, México, para usted y para el mundo, regresamos. Mario Monge y Tu Box Televisión te obsequian un paquete que contiene un libro de psicoterapia áurea y un CD de la edición especial grabado en vivo en las Grutas de García. Inscríbete vía telefónica al 1936-8801 o en las redes sociales de Tu Box Televisión. Deja tu nombre, teléfono y correo electrónico y de esta manera participas. Tu Box Televisión, con las mejores promociones. En Elite Top Hair Salon ofrecemos alaciado permanente con un 20% de descuento, asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento. Además, todos los servicios de corte, colorimetría, depilaciones, manicure, pedicure y terapias antiestrés. Nelly Top Hair Salon está ubicado en Avenida Luis Elizondo, número 318, Colonia Tecnológico. Haz tu cita hoy mismo al teléfono 8358-3808. Alanis Business Center le ofrece ferretera, pinturas, publicidad, espectáculos y payasos. Atendido por su propietario, Félix Alanís. Teléfonos de contacto 8882-1234 y 811-0111-393. Alanís Business Center. Manzanilla.
Gracias, ya estamos de nuevo de regreso aquí con el doctor Azuara, Ulises Azuara, que caray, pues nos tiene a todos divertidos aquí con sus ocurrencias. Al fin y al cabo del norte, San Luis Potosí está considerado como el norte, no el centro, es acá de la raza también. Y pero bueno, tanto tiempo que ha estado aquí en Monterrey que ya se le pegó el sonsonete que tenemos aquí medio golpeadón y medio francote, y por supuesto que pues cae como anillo al dedo. Vamos a seguir platicando con él, hay algunas preguntas adicionales que están tratando de hacer llegar aquí, y aquí viene precisamente un par de preguntas que le agradecemos aquí a la maestra Carmen que nos está haciendo favor de entregarlas, y dice una de ellas, ok, dice, ¿hay algún inconveniente o algún problema el uso de perforaciones, aretes en los oídos, nariz, ombligo y lengua, le pondría yo? No pasa nada, se pueden poner lo que quieran, no pasa nada. Ok. Aquí la pregunta que yo les haría es, ¿por qué se lo están poniendo? Ajá. El daño no se lo va a causar eso. Uh-huh. Se va a poner, bueno, se los ponen hasta, yo he sabido, ¿verdad? Sí, yo sé, sí. También lo hacen a nivel... Sí, quedan ahí trabajando. Glande, ¿no? Es glandular. Entonces, o sea, porque a veces cuando nos falta atención y aceptación, es como cuando oyes los taconcitos, ¿verdad? Ajá, sí, quiere llamar la atención. Entonces, a veces se pintan aquí un mechón naranja y luego, se rasuran por todos lados. Y sí, se sí, ponen aretes. Entonces, yo lo que invitaría mejor a esas personas es a preguntarles, ¿por qué se están poniendo eso? Ajá. Si el ser humano es hermoso. Así es, tal cual. No necesita nada. A veces dicen, mira, esa señora, cuando era joven era muy bonita. Oh, espérame, pues si está hermosa, espérame, nomás que ahora tiene 85. ¿Cómo la quieres ver? Igual, pues no. Está bien guapo, ¿verdad? No, pues es, soy el reflejo tuyo nada más. Entonces, porque no, pero cuando tenías 18, que estabas bien guapo. De las personas, no, la edad no pasa. Es correcto. Un árbol viejo tiene una hermosura. Es correcto. Todo es hermoso en su tiempo. Entonces, y en su momento. ¿Por qué tengo que andarme poniendo cosas para verme hermoso? Uh-huh. O para llamar la atención. Uh-huh. Entonces, o para andar con la moda. ¿Sí? Porque se sienten marginados de un grupo. Sí. Mis hijos usaban unos pantalones antes que eran como del número 40. Sí, entonces sí, úsenlos, porque yo, a mí me dice, oye papá, me quiero poner un mechón naranja, póntelo. Oye, me quiero perforar, perforate lo que quieras. Tú métele, no pasa nada. Nada más yo les pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues porque quiero ponérmelo bueno. Entonces, una ocasión fuimos aquí a una tienda, que no quiero decir nombres, no sé si se van a comerciales. No, sí. Sí. Ah, Nuevo Mundo. En el Nuevo Mundo, sí. Entonces ya escogieron sus pantalonzotes, esos del 40. Ajá. Y dije, no, y yo también voy a escoger unos. Y se me quedaron viendo. ¿Tú por qué? Pues yo también. Yo también quiero. Entonces, qué oso, papá. Compré unos ahí como unos dos y a la vuelta nos fuimos allá donde vendían alguna ropa vaquera. Porque, bueno, nosotros, a mí me gusta mucho usar la ropa vaquera. Las botas vaqueras ahora no las traje, pero me traje unos botines que parecen estar entre... Sí, entre uno y otro, entre citadino y ranchero. Total, que ya llegamos a esa tienda de ropa formal vaquera y ya, pues, empecé a coger unas camisas y el chavo de ahí, sin decir nada, le dice a mis hijos, oye, mira, esta camisa está bien padre, póntela, no, póntela. Oye, ya se la puso y luego con unos corbatines y unos pantalones acá bien, y me dice, oye papá, ¿me puedo llevar esto? Le digo, no, pues eso, ándale papá, no. La resistencia, para que hubiera insistencia. No, le digo, ¿cómo te voy a comprar esos pantalones y esas camisas, hijo? Pero ¿por qué no, papá? Le digo, pues allá tienes como 6 pantalones del 40 y aguadotes, las playerotas hasta abajo. No, es que aquí ya no me las voy a llevar. Lo convenciste, pues, ¿sabes, con verdad? Entonces cada quien respetamos la libertad del espacio. Claro. Mi pregunta es, ¿por qué te quieres lastimar? Si te estás perforando un órgano, inconscientemente es algo que estás tratando de dañarte. Uh-huh. Pues porque yo la pregunta que haría a esa persona es,
porque andas tan enojado contigo mismo. Así es, así es. Algo está sucediendo en ti. Pero el daño físico no provoca. No. Se pueden colgar unas cerraduras en la nariz y no les pasa nada. Pero los africanos así viven, muchos de ellos. No les pasa nada. Es correcto. Bueno, pues ya tiene ahí la respuesta. Esto no quiere decir que se fomente el piercing ni nada de eso, sino que ustedes analícense primero por qué me quiero poner eso. ¿A quién le quiero llamar la atención? ¿O me están marginando de un grupo? ¿O quiero andar en la onda, en la moda? ¿O qué pasa conmigo? Primero, pregúntense a sí mismos. Otra pregunta, Doc, que va a ser la última antes de entrar en este gran proyecto que tú tienes. Problema del tejido fibroso en los senos. No, es lo mismo que estábamos explicando hace rato de los ovarios, es lo mismo. Ajá. Ya, por ejemplo, esa persona, ¿qué tan orgullosa se siente de ser mujer? Yo le pregunto a esa persona, uh-huh. ¿Qué tan orgullosa se siente de ser firma mujer? Arturo. Los senos, dijo. Sí, sí, sí. No, hombre, es una broma. Es que a lo mejor es implante. Es implante. Es los pectorales. Ok, entonces ese problema también, igual que en el caso de los ovarios. Para platicar con Arturo. Así, ¿verdad? Entonces, problema similar de los ovarios. Sí, vamos otra vez. Yo le pregunto, ¿qué tan orgullosa está de ser mujer? Y si es hombre y es un implante, pues a lo mejor no le pegó bien el implante, ¿no? Es correcto. De esa manera, bueno, pero sí tiene manera de quitárselos, obviamente. Ah, sí. Todas las enfermedades se pueden curar de la A a la Z. Ok. Todas, absolutamente todas. Eso es una buena noticia para todos aquellos que tienen algún tipo de enfermedad. Ya una pregunta en vivo. Es tu esposa, ¿no? Le podemos decir que no. Que si ya me voy a ir. Nada. ¿Ningún medicamento? Nada. Qué buena pregunta. ¿Hay algún medicamento por medio? No. Ni hierbas, ajá. Ni medicamentos, ajá. Ni dietas. Ni dietas, maravilloso. Aquí yo nada más les voy a dejar de tarea a los que son muy buenos para aprender muchas cosas. Ajá. Nada más que mediten un pasaje bíblico. Ajá. Que dice, no hace daño lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella, de la boca, no de atrás. Ajá, correcto. Entonces, lo que sale es lo que hace daño cuando dice, este producto es nocivo para la salud y luego van a persinarse todo cada 8 días allá y dicen lo que no hace daño lo que entra por la boca sino lo que sale de ella y se les olvida y luego están leyendo acá puras burradas con P de Páscuaro. Páscuaro. Y se las aprende uno más rápido porque sí, por supuesto, por supuesto. Ah, es que hay muchas cosas que no se pueden hablar, hombre. No, hombre, acuérdate que tu Vox afortunadamente todavía tiene libertad de expresión, ¿verdad? Sí, siguen llamando, siguen las personas, les seguimos agradeciendo que sigan marcando el 19-36-8801 o mi celular, yo lo atiendo aquí directamente y aquí está el doctor, aquí se lo paso, es 818-161-4237. Vamos a ver ahora qué tenemos, doctor. Platícanos de este gran proyecto. A mí me fascinó cuando lo oí, lo vi. Aquí tenemos una maqueta que ustedes están viendo allá en su casa. Esa maqueta, doctor, explícanos por alguna parte dónde empezamos. Vamos a prender las luces de aquí. Ya se prendieron. Pues si quieren, empezamos por la entrada. Vamos a ver la entrada, ándale. Me parece perfecto. Bueno, mire, por aquí está el acceso a esto. Se llama Centro... Centro Campestre para la Armonización Familiar. Ese es Centro nombre. Campestre sí. Para la Armonización Así Familiar. Es, aquí se hizo una AC. Ajá, muy bien. Yo en un principio, hace como 4 años me tocó ir a ver al gobernador Nati. Ajá. Y me dijo, yo le pago todo eso, yo se lo hago. Ajá. Pero después a mí me dio miedo porque al rato pues sale él y no sé quién más vaya a venir. Y luego al rato me quitan ahí porque son terrenos, ejidales. No, son propiedades privadas. Ah, todo okay. Esto lo tengo escriturado a mi nombre. Yo aquí voy a dar prestadas, no regaladas. Ajá. 6.3 hectáreas. Ajá, ok. Para que se construya este centro. Aquí ya se trabajaron 2 años y medio, pero sin ninguna construcción. Nomás por ahí había una bodeguita y unos caballos y ahí convivíamos los domingos. Ya vamos a empezar en estos días a ir los domingos, cada 15, 20 días. Ya nada más que se empieza a normalizar el solecito. Uh-huh. Cualquier persona puede ir. El boleto de entrada, el cobro es que lleven lonche
Oye, ven qué hacer allí. Algo. No hay nada. Sí, hay ahí unas bodegas, pero aquí lo que estamos viendo es una maqueta de un diseño, ¿verdad? Que por aquí nos ayudó a diseñarlo Jadim, allá que es. Sí, sí, sí. Y otra persona. Ajá. Entonces, aquí hay un estacionamiento. El estacionamiento es para más de 500 vehículos. Ah, wow, fabuloso. Échale, por cuatro personas, son, sí. Estás hablando de 2,000 personas simultáneamente. Muy así bien. Es. Una de las cosas que se pretenden aquí, ¿verdad? No quiero pecar, pero es que este centro sea gratuito. Wow, también. Mucha gente imagínate. Me dice, pues vas a tener que cobrar, pues yo no sé, pero yo traigo una intención de no. Pero, tu sueño de infante, que querías que los centros fueran gratuitos. Fíjense cuánta gente que vive allá en unas casitas de cartón sin ofender a nadie, porque yo vengo de abajo. Ajá. Viven en unas casitas de cartón. Y si esa persona quiere ir ahí, en primer lugar no va a tener ni para pagar el autobús para llegar ahí. Ese terreno está allá por Allende. Ajá. Pasando Allende está un lugar que se llama El Blanquillo. El Blanquillo, ahí hay sí. Un anuncio que dice el fraile La Morita. Uh-huh. A la izquierda, en el kilómetro 13, ahí empieza. Perfecto. Entonces, excelente. Luego después sigue, a ver, por ahí está. En una sí, aquí tenemos en esta hojita. Aquí no, tenemos. Es que no me lo sepan, lo que pasa es que hay muchas cosas que en la maqueta no las van a ver, porque esta maqueta, imagínense, si son 6.3 hectáreas. No cabe las todo. Las personas aquí son de la mitad de un arroz. Fíjate, para que tengan idea. Habla de centro de convenciones, una sala de conferencias, comedor, 39 habitaciones, 100 dormitorios para 300 personas, alberca climatizada, dos albercas para personas con alguna incapacidad, exposiciones gastronómicas, primeros auxilios y lavandería. ¿Ese cuál sería tú, doctor? Este es el centro de convenciones. Uh-huh. Aquí son tres pisos. Ajá. En el piso de abajo pues hay un salón. Y luego por acá hay una alberca que va a ser climatizada. Okay. Y luego por acá afuera hay dos albercas que van a ser albercas para personas especiales. Okay. Sí, para personas. Y aquí va a ser un área de asadores. Uh-huh. ¿No? Para que estas personas de aquí convivan. Ajá. También en el segundo piso va a haber, ahí hay 39 habitaciones. Uh-huh. Las habitaciones, esas 39, son con la finalidad de que si vienen los padrinos, que son los que van a ayudar a construir eso, porque yo voy a poner el terreno, pero ahí va a haber donaciones para claro. Las personas que gusten donar. Entonces va a ser muy feo que si alguien va y le quiere estar ahí 2-3 días, va a tener que ir a un hotel. Ajá. Y ustedes saben cómo se pone la carretera nacional. No, olvídate. Entonces, si viene, por ejemplo, José, ajá. ¿Verdad? Que es un gran amigo mío. Así es. O viene fue paciente tuyo, ¿no? Sí. Ok, adelante. Y ahora ya es mi compadre. Ok. Entonces, esas personas que han ayudado a que se haga esto, ahí pueden quedarse. Pues se pueden quedar ahí, para en lugar de llevarnos a un hotel, ahí va a haber 39 habitaciones, uh-huh. Donde cada habitación van a poder estar 8 o 12 gentes. Excelente, man. Y sin costo para ellos, seguramente. Ya, gratuito. Gratuito, sí, imagínate pues, sí, todo si son eso. Los que van a ayudar a construir esto, pues claro. Que tenerlos aquí. Que precisamente primero disfruten también ellos, lo que están aquí, me han dicho que en Nuevo León, mucha gente, cuando el señor Eugenio Garza Sada, hace muchas historias. Claro. Y ahorita hay mucha gente que ha ayudado a mucha gente, pero a muchos ya se les olvidó. Sí, sí, entonces, sí. A mí me gustaría ir a visitar a todas esas personas que ayudaron, que ya tienen ahorita 60, 70 años. Ajá. Invitarlas, no a que cooperen, que vengan a disfrutar esto, ¿verdad? Claro, claro, entonces, por supuesto. Y luego ya en el tercer piso también va a haber habitaciones. Ajá. Esas habitaciones van a ser dormitorios. Ajá. 100 sí, dormitorios. Ahí sí, esos dormitorios. En cada dormitorio caben 3 personas. Ajá. Nada más que de un lado van a ser las mujeres y del otro lado los hombres. Pero luego ya revueltos se hace un desastre. Sí, 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 empieza a crecer la población. Papá, sí, es correcto. La reproducción. Entonces, por ahí va a haber una, aquí hay una rampa donde van a poder entrar. Ajá. ¿Verdad? Sí. Mejor con la varita, ¿no? Ándale, sí, pues el dedo. Entonces aquí sube, ¿verdad? Y aquí se da vuelta para personas que no tienen facilidad de caminar desde el estacionamiento y ahí van a quedar cerquita de la puerta. Perfecto. Entonces, aquí hay una fuente que va a ser una cascada que mide aproximadamente 10 metros, que es una pirámide azteca. Wow. Ahí va a estar saliendo agua y uh-huh. Abajo va a haber peces de colores. Muy bien. Y acá va a haber una alberca que va a ser una cascada. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí donde va a estar cayendo el agua en la cascada va a haber un estanque de peces de colores también.
Excelente. Va a haber muchos lados donde va a haber peces de colores. Esta cúpula realmente va a ser así transparente. Ah, para entrar el sol totalmente. Ahí lo que se alcanza a ver ahí arriba sí. Es un simulacro de que cuando usted esté ahí adentro va a voltear a ver el cielo estrellado. Ajá. Y se va a poder ver hacia arriba. Exacto. Y en el piso vamos a tener todo el sistema solar. Ah, o sea, perfecto, perfecto. Oye, que está muy bien. Hay uno que se llama Forum, Show de Caballo Español, presentaciones artísticas y culturales, exposiciones ganaderas, charreadas, baile, rodeo, exposiciones caninas, etcétera. ¿Ese cuál es? Este es este, de acá. Ok. Este mide aproximadamente como 100, 120 metros de largo. Ah, caray. Y de ancho, ¿cuánto, Jarim? Como 30 metros o 40 metros de ancho. Excelente. Entonces, esto es porque aquí hay un subterráneo. Ajá. Donde pues si va a venir algún artista, alguna presentación artística, por ahí entra. Para que la persona no entre por allá, pues allá adentro va a tener vestidores y para que lo maquillen o para que le pongan bigotes o no sé qué más se pone, ¿verdad? O el lunar de Irma Serrano, no sé. Sí. Entonces ahí va a haber y aquí adentro se van a hacer muchas actividades. Ajá. Aquí adentro, ¿verdad? De todo lo que esté relacionado con arte, cultura, artístico, ¿qué más dice ahí? Sí, están exposiciones, ganaderas, charreadas, sí, bailes, rodeos, sí. Exposiciones caninas. Así es. Oye, está muy completo esto, ¿eh? Acá regresándonos un poquito acá sí. Al centro. Sí. Aquí también va a haber exposiciones gastronómicas a nivel nacional. Wow, de todas las regiones digo, del país. Ya mucha gente, les digo todo esto porque mucha gente me ha prometido, yo tengo muchas promesas. Ajá, pero entonces, pues. Entonces ya cuando empecemos en esto voy a ir a empezar a jalar gente. A ver, sí, usted a me ver. Dijo que me iba a regalar dos delfines para unas terapias, a ver, véngase peinado. Ontan los delfines. Porque se le va a dar la mano a mucha gente. Claro, sin finalidad sí. De lucro, ¿verdad? Es correcto. Y luego ya por acá tenemos un espacio de meditación. ¿Es el recinto de meditación? En libertad, o sea, aquí no hay techos, no hay nada. ¿Verdad? Por aquí va a haber unos temazcales. Sí. Ahí por aquí va a haber un centro de meditación. Ajá. Y luego va a haber por aquí un área de baños de lodo. No sé si ustedes han oído hablar sí. De las aguas termales. Sí, cómo no. Que van y se embarran del lodo y luego ya se les caen todos los granitos y pues no sé qué más se les cae, pero se alivian nomás de la piel. Entonces se pueden cubrir previamente, sí, ¿no? Para a base que no haya. de azufre. Pero sí. Vamos a ir a traer la formulita de ahí donde están unas aguas azufradas, allá por Taninul, por esas regiones de ahí, hay muchas aguas azufradas. Por aquí cerca creo que también. Claro que sí. Aquí casi no conozco, no me han sacado mucho a pasear por aquí. Ajá, más no. Que a los tacos de la Juárez y algunas. De ahí no sales de ahí. Sí. Ahí caben 300 personas aproximadamente, ¿verdad? ¿En dónde acá? Aquí en el centro de meditación, aquí dice aquí, sí. Recinto de meditación. Ah, bueno, ¿usted lo va leyendo? Sí, lo estoy leyendo, por eso. Y luego aquí hay un lago. Aquí hay un lago, ese lago va a servir para que vayan ustedes a practicar la pesca. A ver, algo me quiere decir, dímelo en voz alta. Primicia mundial. Ah, sí. Por supuesto, es una primicia mundial esto sí. a nivel internet. Este centro va a tener un impacto internacional. Es correcto. Yo ahorita ya tengo invitaciones, pero no voy porque no me gusta. Me dicen, oye, vamos a Italia, no quiero ir, ¿por qué? Pues no tengo ganas. Y yo aparte quiero. El italiano, pues no. No quiero. Pero es que con el hambre sí aprendes italiano. Sí, ¿verdad? A como sí, te dé lugar. No se me hace difícil aprender ningún idioma, aunque no me lo sepa, porque yo sé que el hambre hace que aprendas. Porque, sí. Oye, ¿cómo le hiciste? Pues el hambre. Entonces, el hambre de ayudar a los demás. Entonces, aquí se va a practicar la pesca. Usted okay. Va a ir y ahí va a sacar peces. Acá también son dos lagos. Aquí hay un lago y este es otro lago. Excelente. ¿No? En diferentes partes del centro va a haber algunas partes donde va a haber escurrimientos de agua. Sí. Para que donde vas caminando lo vas a cruzar. Porque dicen algunos que en el momento de dar el paso, ¿verdad? Sí. La parte del centro, por ahí no sé qué onda con energía. Sí, 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 no sí, 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 cosa, sí, y, sí, sí. Que los chakras y aparte... Sí. No sé qué más, ¿verdad? Así es. Aquí veo muchas carpitas, seguramente es bueno, para acampar. Ahí esta es un área de acampar y es área de fogatas. ¿Sí? Ajá. Aquí va a haber fogatas y va a haber tiendas de campaña. Y una convivencia. Para que no se quiera venir acá, ajá. Pues se va allá abajo de los árboles al campo, porque hay mucha gente que no sabe lo que es dormir así en... Sí, pues, a la intemperie, sí, al aire libre. No, y fabuloso. Va a haber fogatas ahí. Ahí va a haber algunas fogatas que van a estar dentro del agua.
Ah, caray. Sí, usted se va a poder meter al agua. Sí. Y ahí se va a sentar y allá va a estar la fogata dentro del agua. Como las piras que usaban antes para incinerar a los muertos que iban flotando ahí. Oye, la escuela de doma ecuestre. Esta viene siendo, o sea, allá mismo. Es el foro. Este foro va a servir como entrenamiento para, porque aquí va a haber dos cosas. Aquí hay unas caballerizas que van a ser para caballos españoles. Ok. Entonces, una cosa es el show del caballo español y otra cosa es la equinoterapia. Exacto, equinoterapia. Sí, aquí no aparecen las caballerizas de la equinoterapia porque tenemos pensado hacerlo de otra forma. Okay. Que no esté así como esto de acá, ¿verdad? Pero aquí va a ser una escuela. Aquí hay una pista que mide 20 por 60 de arena. Ajá. Y va a servir para entrenar a los caballos, darles escuela. Okay. Por acá están las viviendas de 6 personas, que a lo mejor van a ser cerca de 12 o 8 gente las que van a vivir aquí, pero ahorita pusimos ahí una para 6 personas, que son las que se van a encargar pues de darle mantenimiento y servicio a la limpieza y todo lo que hay aquí, ¿verdad? Excelente, para mantenerlo siempre en óptimas condiciones. Sí, y luego acá hay una, esto de aquí es un área de meditación cerrada, ajá, que anteriormente nosotros le llamábamos templo. Ajá. Pero luego le cambiamos de nombre por aquello de... Sí, por aquello no te entumas. Las religiones y el otro, pero ahí pueden venir. Se llama recinto para meditación. Correcto. Entonces ahí tiene una capacidad como para 50 o 70 personas. Ok. Y luego allá también hay agua alrededor, con peces de colores por acá, y va a haber unas cascaditas que van a escurrir hasta el lago y bueno. Oye, qué maravilloso está eso. ¿Cómo le pueden hacer para hacerte donativos o cómo hay que hacerle? Porque mucha gente seguramente se va a interesar en esto. Sí, nos podemos sentar, dicen acá a nuestros directores de producción, para que salgamos en cámara, porque ahorita salía nada más la barriga de nosotros. Bueno, por ahí faltaron los huertos terapéuticos. Sí, estaba leyendo aquí, hidroponía, granjas, animales domésticos, aviario y animales exóticos de la región. La fuente pirámide azteca con peces de colores, los huertos terapeutas, que deben ser estos que están acá para así que la es. Gente sane, circulación de agua por diferentes áreas que se aprovecha para el río de áreas verdes, y los temazcales o baños de lodo, regaderas, etcétera. Oye, todo eso está muy completo, y tú mencionabas, y lo escuché, eso sí lo escuché de ti, que las personas que entren a ese recinto, a esa área, a ese deportivo, van a empezar a sanar solas. Sí, no se van a dar cuenta. Área abierta de meditación, que ya lo comentabas, área de acampar, asadores, fogatas, molienda, wow, para el agua de caña, golfito, wow, área de juegos infantiles, área de deportes, voleibol, playbol, fútbol, snacks y estacionamiento. ¿Cómo le pueden hacer? Bueno, primero que nada, sí pueden sanar las personas que entren en esa área. Así es. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta, porque la actividad en el campo, yo no sé si nos ponemos a observar en las comunidades, está la mayor parte de la gente que dura más años. Exactamente. El secreto que es, pues, la actividad del campo. Ahí va a haber muchas actividades, por ejemplo, ahí en el huerto terapeuta. Es un ejemplo, ¿verdad? Así es. En el huerto terapeuta alguien va a poder agarrar unos tomatitos. Fabuloso. Para llevarse a la casa. Orgánicos y toda la cosa. Entonces, pero no va a estar tan fácil, porque usted, si se quiere llevar eso, va a tener que agarrar un asadoncito. Sí, le va a tener que rascar, y cuando esté rascando ahí, se le va a estar dirigiendo a través de una terapia. ¿Cómo hacer? Y va a suceder algo. Es, ¿sí?, correcto. Entonces también a través de la equinoterapia, pues ya eso es viejo, ¿verdad? Ya lo conocen todo el mundo. Mucha gente, vean en internet, vean lo que significa la equinoterapia, pues ahí está. La pregunta importante, doctor, ¿cómo le hace la gente para contribuir con donaciones? ¿Qué puede hacer? Hay una cuenta que ahorita se acaba de activar esa cuenta. Ajá. Esa cuenta, entonces, pero más que nada, pues me gustaría que, digo, a través de esto me están conociendo, ¿verdad? Claro, claro. Pero, o sea, yo ahorita no me he dedicado a ir a visitar a nadie para captar donaciones. Okay. Porque estamos ahorita en el proceso de porque mucha gente me dice, empieza, ¿no? Les digo, primero quiero que me dé, el municipio me dé una carta, que ya me van a dar. Okay. En donde se va a estar registrando esto, pues para que vean que esto va a ser. Es en firme y en serio también, es aparte, correcto. Aparte, pues no me conviene andarme quemando. Si por supuesto que no. Quiero salir en los medios de comunicación. Y luego con eso. Con estas burradas. Pues ahora, imagino. Aquí son 22 hectáreas y media. Wow. Bueno, yo estoy poniendo 6
y a ver qué, alguien que esté medio loco, a ver qué se le ocurre hacer ahí para... Cuando tengas listo todo, por favor avísanos, lo vamos a difundir por todos lados. Y toda la gente que nos está pidiendo la información, aguántenos tantito porque estamos con los trámites iniciales. Y bueno, se tiene que ir el doctor, yo también me tengo que ir, él va a atender a gente que está aquí esperando, doliente, que viene a buscar esa sanación que él provoca en el ser humano. Y bueno, a todos los que de alguna manera u otra se conectaron con nosotros, les agradecemos muchísimo ese patrocinio de su presencia virtual a través de Tu Box Televisión. Y vamos a seguirle trayendo grandes invitados. Esta es la primera de una serie de invitaciones que le vamos a hacer al doctor ya cuando esto esté cristalizando, porque queremos que usted sea partícipe directo de este gran proyecto. Es algo único en el mundo. Y bueno, doctor, gracias por darnos la primicia en el sentido de internet, de que salga esto a nivel mundial. Ya se están reportando de Beijing, de algunas partes del mundo, y qué bueno, porque en todas partes hay gente generosa que va a querer contribuir con esto simplemente por el placer de ser parte de una creación única en el mundo. Les agradecemos mucho su atención el día de hoy. Gracias, doctor, por esa deferencia que has tenido con nosotros. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Nos dieron 2 horas y se fueron rápidas. Pero bueno, no es la última ocasión. Y estaremos aquí con ustedes el siguiente viernes. Tenemos otro invitado especial este viernes que ya está confirmado. Les esperamos en este programa de comentarios y entrevistas y comentarios del teacher, el Tigre Teacher, su servidor. Se despide y les invita a seguirse conectando. Tu Box sigue con su programación. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Feliz existencia para todos.